Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es estar una vez más aquí en Entre Tú y Dios. Nunca olvido el día que el Señor puso en mi corazón compartir con todos ustedes uh, esta conversación que se llama entre tú y Dios. Y la razón de entre tú y Dios es que cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, lo primero que él dijo fue cuando ustedes oren, oren así, diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, o sea que tenemos a nuestro Padre, que está en el cielo. Si sí, Él es Rey, si sí, Él es el Todopoderoso, si sí, Él es nuestro Dios, pero sobre todo esto somos sus hijos, somos una familia, la familia de Dios, y el Padre, Él es el Padre nuestro. Entonces, hoy queremos hablar sobre la fe en ese Padre y queremos continuar hablando sobre el tema de eh, esta es una prueba a tu sistema de fe. Esta es la segunda parte. Imagínese, es una conversación larga y extensa, pero una vez más naturalmente respetamos el tiempo y lo que queremos es ministrar una palabra de Dios y te garantizo que antes de culminar con esta conversación tú serás edificado, edificada en el espíritu así como el Señor lo hace conmigo diariamente. Antes de yo hablar contigo, lo primero que hago es hablar con Dios. Esto es entre Él y yo. No entre Él y mi esposa. No entre Él y mis hijos. Primeramente, esto es algo muy personal. Aunque los amo a todos ellos, amo a la, amo a la iglesia de Jesucristo. Tengo que mantener esa relación ardiente con mi Padre. Para que naturalmente mi Padre sea expresado al mundo. Y leímos anteriormente en Habacuc 2.4 donde el profeta dice He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá. Y esto se repite tres veces más en la Biblia. En Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. ¿Y por qué? ¿Y qué por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Esto es algo grande porque tanto en el hebreo como en el griego, la palabra fe no se mueve. Es, es exactamente lo que quiere decir en esos dos idiomas y también en el tuyo. Es creer en nuestro Padre, es creer en Dios. Sé que las palabras emuná en hebreo, que es firmeza, y pistis, que es convicción, es dependencia total o como decimos en inglés, total reliance. Es como que usted puede apoyarse. Esto es fe, apoyarse del Padre apoyarse de Dios. Y continuamos hablando de la fe viéndola desde la perspectiva de un sistema. Y un sistema es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Es un conjunto de reglas, de ideas, de principios y medidas que tienen relación entre sí. Es como quien dice un método, una metodología. Una técnica, un proceso, un procedimiento, una práctica. Y empezamos a hablar diciendo de estas siete partes que tiene nuestro sistema de fe. Escuche, sígame muy bien, y usted puede hacer cualquier pregunta. Naturalmente se la contestaremos si usted no entiende algo, si usted tiene una petición, y queremos naturalmente que usted ponga like, en share y que sus amigos también reciban de ustedes. ¿Verdad? Este mensaje que viene del Padre a mí, de mí a ustedes y de ustedes, debe de seguir. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En un sistema vemos que hay un botón que es on o off. ¿Verdad? Está apagado. O prendido cuando está apagado, usualmente es todo para la izquierda, y cuando está su volumen máximo, es todo para el extremo de la derecha, verdad? Pero entre sí hay diferentes niveles. Por ejemplo, si es volumen, si es un sistema radial, usted sabe muy bien que el sistema va subiendo, subiendo, subiendo hasta que naturalmente podemos escuchar que esa radio está todo volumen, y ahí es donde viene alguien y dice: Bajen eso. Porque usted subió el volumen. Bueno, el volumen de tu fe va a subir hoy. Y Dios no va a decir baja en eso. Dios te va, se va a agradar de ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Dios ponga en tu corazón. Siempre y cuando esté balanceado, sopesado con la palabra de Dios. Esto se va a cumplir. Si fue Dios que lo puso ahí, es porque se va a cumplir. Tienes que tener fe. Ahora bien. Si Dios te dio algo para que naturalmente tú crezcas, tú te desarrolles, vas a tener que luchar contra eh, más que sangre y carne, déjame decirte, se van a levantar los enemigos de las tinieblas en contra de ti. Pero tú no tienes por qué temer. Tú no eres el vencido, tú no eres la víctima, tú eres el vencedor porque más grande, más poderoso es el que está en ti que el que anda en el mundo. Siete partes en este sistema de fe. Sin fe... Es que no hay volumen, sin fe. No hay nada. Esto es en Deuteronomio 32, 20 se habla de infieles, y Marcos 4, 40, y Hebreos 11, 6, habla de sin fe, o no fe. Incrédulos. Ok. Luego Lucas 17 5 ya empieza a darle, a darle volumen. Fe débil. Todavía no se oye muy bien el sonido, pero ya se está oyendo y se sigue subiendo. Poca fe. En Mateo 6, 30, 8, 26, 14, 31, el Señor Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, imagínese. Ahora bien, yo te digo a ti, no te desanimes, porque si ya tú tienes fe, con solamente usar el volumen de un granito de mostaza, tú podrás mover montañas. Amén. Poca fe. Luego viene la fe creciente, segunda de Corintios 10, 15. Esto se llama Pistis. La fe creciente, porque la fe crece y veremos que la fe en realidad, aparte de que es un don, que lo veremos también, es un fruto. O sea, tú tienes que practicar tu fe. Siempre me río porque le digo a los hermanos que mi primer milagro, cuando vine a mudarme en casa de mi mamá, cuando regresé a su casa, el primer milagro mío fue que yo iba a salir y entonces la plancha no calentaba. Y mi mamá quería plancharme porque no me gusta andar estrujado. Y era domingo, imagínese, iba a predicar un gran mensaje, uno de mis primeros. Y cuando mi mamá está planchando el traje, me dice: Ay, mi hijo, la plancha no calienta. Yo fui a esa plancha y le dije: Plancha, tú fuiste creada para dar vapor. Así que en esta día enciende, en esta hora enciéndete, hermano, si esa, esa plancha se encendió. De manera que tuvo mi madre que tener cuidado con ella porque tuvo que bajar el volumen de calefacción. Luego, otra ocasión, mi mamá me dice, ahí se dañó la nevera, no está trabajando, ya usted sabe lo bien que estábamos, que se están dañando las cosas. Cuando las cosas empiezan a dañarse así, es porque algo está pasando, pero el Señor quería que yo tuviera fe. Y yo le oré a esa nevera, nevera, la leche no se dañará, las carnes no se dañarán en el nombre de Jesús enfría que para eso tú fuiste creada. Y eso trabajó. Ese sistema de fe luego se traduce naturalmente a orar por los enfermos, se traduce aún aquí en este mismo templo. Un muerto resucitó. Un joven resucitó después de haber estado muerto, después que los paramédicos vinieron aquí y le dijimos, siéntese ahí, déjenos orar por él. Y él dijo, no, es que ya no respira, no tiene latir ni nada, no tiene pulso. Y oramos por el joven y el joven se levantó, mire, como si nada hubiese sucedido. Y lo que preguntó fue, ¿qué hago yo en el piso? Y le dijimos, no, que caíste en el Espíritu. Hermanos, luego que le contamos la historia, el hombre de esta visión estuvo, ya estaba entrando a las esferas celestiales cuando lo llamamos de nuevo. Esto es fe. Bueno, aquí naturalmente está la fe grande. Mateo 8.20 y 15.28, el Señor Jesús le dice a un centurión que era romano y a una mujer sirofenicia, ningunos israelitas. Estos no eran Abraham, Isaac y Jacob. Pero él le dijo a ellos, grande es tu fe. No he visto tal fe en Israel. Ok, luego está el Carpos Neuma Pistis. Esto es el fruto de la fe en Gálatas 5.22. Allí el fruto del amor, el fruto, todos esos frutos están bien los nueve, pero hay un fruto que se llama el fruto de la fe. Ahora, la fe es un fruto y también es un don, el don de fe, según Primera de Corintios 12, nueve. Ahora, vamos a combinar dos cosas. El efecto de la fe, la fe en Dios, la fe que tuvo Elías, y ese atrevimiento que tuvo Elías, que eso también es fe. Este hombre tiene fe. Y hay una relación íntima aquí entre la fe y la dedicación, la fe y la santidad. O sea, aquí vemos que en el caso de Elías, en Primera de Reyes 17, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia está. Hoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, sino por mi palabra. Entonces el Señor le dijo: Vete de aquí, Elías, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Al final de la jornada, cuando se van a cumplir los tres años, el Señor le dice a Elías que vuelva. Y Elías vuelve y Elías desafía a todos los profetas de Baal y a los profetas también de acera. Le dice: Vengan al Monte Carmelo, ustedes, 850 profetas que comen a la mesa de Jezabel, y ustedes preparen su altar y órenle a su Dios. Pero no busquen fuego, no produzcan fuego. El Dios verdadero producirá fuego, se manifestará en fuego, porque la fe. Es fuego. Sí, cuando tú oras con fe, hay fuego alrededor de ti. Hermano, cuando tú oras y tú estás buscando de Dios, el fuego está alrededor de ti. Tú no lo ves, tal vez tú no lo sientas, pero hay un fuego ahí. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en una congregación anglosajona y estamos allí buscando el rostro de Dios y de repente una mujer empezó a correr por todo el templo y solamente decía falla, 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 decía fuego, fuego, fuego y hasta, me estoy quemando, me estoy quemando, el fuego de Dios, el fuego de Dios y yo dije, "Señor, te doy gracias por esta experiencia." Hermanos, al poco tiempo esa hermana fue enviada por el pastor de esa iglesia a abrir una congregación una congregación de avivamiento una congregación de fuego porque la hermana cayó en el fuego de su espíritu y su esposo también los dos estaban en fuego y se convirtieron en pastores de fuego aquí vemos que Elías es el profeta de la nación y Elías es un hombre atrevido pero Elías ahora ha tenido que esconderse porque andan buscando para matarlo, porque se sabe que él le oró al Dios del cielo y el Dios de los cielos eh, juzgó a Israel, paró la lluvia por tres años y medio. Y ahora, al final de la jornada, él viene, regresa y dice: Vamos entonces, órenle ustedes en el Monte Carmelo a su Dios. Y se vira y le dice a Israel: Hasta cuándo ustedes claudicarán en dos pensamientos? Y yo te digo a ti algo hoy. No claudiques en otro pensamiento. Tienes que pensar en Jehová tu Dios. Enamórate de Jehová tu Dios. Te digo que Él paga bien. Él bendice. Él te aparta del pecado. Oh, aleluya. El Dios de Israel es tu Dios. Y Él te llama hoy. Y Él te dice, hoy esté usted. Está tú atento a lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir ahora. Entonces Elías. Le dice a ellos, ustedes oren por allá y ustedes oren a ver cuando el Dios de ustedes se manifieste. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, se le dice, en el 24, 18, 24. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Los baalitas empezaron a orar. Ellos escogieron su buey y lo prepararon. Ellos tomaron su buey y lo pusieron, lo pusieron sobre el altar y empezaron entonces a orar. Respóndenos, Señor. Aquí lo dice en el 26: Respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. En tanto ellos estaban saltando cerca del altar que habían hecho, estaban saltando, estaban danzando, pero nada sucedía. Eh, Baal es un Dios muerto que no tiene vida. Es un dios de su propia imagen. Es una estatua que tenían ellos, que tenía manos, pero no, no, no tocaba. Tenía ojos, no veía. Tenía oídos, no oía. Tenía ojos, no veía. Tenía boca, no comía. Hermano, tenía pies y no caminaba. Es un ídolo. Y ellos oraron. Bueno, aconteció, dice el 27, al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz porque dios es quizá esté meditando o tiene algún trabajo o vaya de camino tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de hijos de Jacob, oígame bien, esto es el representante ahora. Ahora viene Elías a orar. Yo quiero que usted vea cómo Elías ora. Cuando llega la hora del holocausto, Elías se acerca al altar y dice, Jehová, Dios de Abraham, oh, aleluya, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Dígale al Señor y que yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Tienes que declararlo, yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves, tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto estoy orando yo, que el Señor vuelva el corazón de Nueva York. Que el Señor vuelva el corazón de los gobernadores, que el Señor vuelva el corazón de los síndicos de todas las ciudades, que el Señor vuelva el corazón de nuestro presidente a Él, del vicepresidente, de todo el Senado, de la Cámara de Representantes, que todos vuelvan al Dios del cielo y que se rijan por la ley de Dios y no la de los hombres. Yo estoy orando en esta hora que el Dios nuestro, que es el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, se levante y acepte su iglesia tal y como es. Iglesia de Dios, despierta. Esta es tu hora. El Señor te está llamando, aumente ese nivel de fe. Entra, usa ese método de fe que ya Dios te ha dado a ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Activa esa fe. Esta es la hora, hermano, en que debemos levantarnos. Levántate, despierta en el nombre de Jesús esta es la hora donde tú tienes que levantarte en el fuego del Espíritu de Dios y cuando él oró, cuando él dijo esto, tú sabes lo que, lo que ocurrió, dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová. Este es por la fe, ese sistema de fe estaba a todo dar. Aleluya, aumenta tu fe en esta hora. Ten fe en Jehová tu Dios, que Él no te falla, Él no te ha fallado, ni te fallará jamás. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viéndolo todo el pueblo que se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, y así el mundo también gritará, por lo cual Dios también le saltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús... Es el Señor, para gloria de Dios Padre, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. Así que aumenta esa fe, entra en este sistema de fe. Esta es una prueba a tu sistema de fe. ¿Dónde está tu fe? Activa tu fe. Esta es la hora de tu caminar por fe, porque por fe andamos, no por vista, créele a Dios, anda, decreta que el Dios tuyo es el Dios que sana, que el Dios tuyo es el Dios que liberta, que el Dios tuyo es el único Dios que bendice. Oh, aleluya, gracias te damos Señor, bendecimos a nuestro Dios en esta hora, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, esta es la hora de usted darle share. A ese mensaje, si a usted naturalmente le edificó, uh, sinceramente hablando, más personas necesitamos un equipo fuerte que nos ayude a diseminar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, como testimonio a todas las, en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá. El fin, el justo por su fe vivirá y los justos se van a salvar. Los justos van para el cielo. Los justos van a vivir con Abraham y y Jacob. Los justos van a vivir con su padre en el paraíso. En el paraíso. Él le dijo a un ladrón que estaba al lado de él, uno de esos ladrones le dijo, pero si tú eres el señor eh, y tú eres el salvador, sálvate a ti mismo y luego sálvanos a nosotros. Y el otro no, el otro le dijo, ¿Y ¿por qué injurias a este hombre que es inocente? Nosotros somos culpables. Pero él no, y mirando a Jesús le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: De cierto, de cierto te digo que hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú también puedes ir al paraíso si solamente dices que sí al Señor, acéptalo en esta hora. Si no conoces al Señor Jesús, esta es tu hora y quisiéramos llamarte, quisiéramos estar contigo. Así que identifícate, dinos. Yo he recibido a Jesucristo aquí, en Entre Tú y Dios, y quisiera que me visiten, o quisiera que me oren, quisiera que me llamen. Dínoslo ahora mismo, porque te vamos a llamar. Hay un equipo de nosotros listo para servirte. Así que el Señor Dios continúe bendiciendo, bendiciendo tu vida. Ah, te bendecimos y este ha sido una prueba a tu sistema de fe. ¿Cómo suena? ¿El sistema de fe tuyo está apagado o está encendido? O está todo dar. Aumenta tu nivel de fe y el Señor se glorificará poderosamente en tu vida. Amén.